Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es. Grande, porque Jehová es el celso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Vamos a orar, Dios. Gracias te damos por esta porción de tu palabra, Señor. Hemos venido aquí, oh Dios del cielo, para adorar, para glorificar, pero también para poner, Señor amado, atención a tu palabra, ya que ella, Señor, es medicina a nuestro cuerpo, a nuestra alma, Señor. Ahora, Padre amado, nos disponemos a atesorarla en nuestro corazón, Señor, a guardarla en nuestra vida y con la ayuda tuya a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos con tu palabra preciosa, Señor, ya que ella es viva y eficaz, y más cortante que dos espadas de doble filo, Señor, penétrala hasta el fondo de nuestra alma y de nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, gracia. Amén y llamé. Puede sentarse. Los pensamientos, hermano, el pensamiento central es el corazón de un cristiano agradecido siempre hallará buenos motivos para alabar a Dios. Y el objetivo es analizar más profundamente el valor espiritual de la alabanza a Dios, desalojar del corazón toda tristeza y cambiarla por una alabanza, participar con espontaneidad y esmero en la alabanza en la iglesia. Mire qué, qué bonitos objetivos lo que trae esta clase, analizar más profundamente el valor espiritual de la alabanza a Dios, porque sabemos, amado hermano, que la alabanza va más allá de expresiones, de palabras sino cuando sale del corazón y con el entendimiento que el Señor nos ha dado para exaltar al Dios que estamos exaltando, alabar al Dios que estamos alabando. Hermano, hay algo que nos, que nos da la fuerza y que no salimos de este lugar igual como hemos llegado cuando aprendemos a adorar a Dios y desalojar todo lo que hay en el corazón. Porque venimos muchas veces, venimos cargados, venimos turbados, venimos hermanos cansados, pero cuando decidimos, porque hay una decisión que tomar cuando venimos al templo, lo primero es decidir no quedarnos en casa, sino que venir a alabar a Dios. Y luego disponernos cuando estamos aquí a entregarnos al Señor, alma, cuerpo y espíritu, en adoración. ¿Y cómo? Participando con espontaneidad y esmero en la alabanza en la congregación. Así es que este salmo, hermano, es el primero de una serie de ocho que se atribuyen a David y que según los entendidos fueron los últimos que escribió el rey. En este tiempo de los que habían quienes estaban en una fecha de composición posterior al exilio babilónico, sin embargo sin embargo dice aquí que no existen pruebas verídicas al respecto de lo que se comenta pero lo más sabio es que consideremos como uno más de los bellos cantos compuestos por, el, por david el, el mayor escritor de una de la pro, poesía hebrea porque los salmos hermano, están dentro de los libros poéticos y en, los, en la tradición judía, Siempre los salmos es, es como una poesía. Así es que nosotros vemos que en primer lugar destacan la grandeza de Dios por encima de los dioses falsos. Cuando dice aquí, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmo. También expresa y hace una separación, hermano, que Dios está sobre encima de todo Dios que el mundo quiera fabricar. Así es que los grandes distintivos de Dios son en este Salmo su misericordia y su fidelidad. Y su santa palabra, como lo declara aquí en unos versos, en el verso 2 dice, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Y ya de último dice, y tu palabra sobre todas las cosas. Los adjetivos que declaran en este Salmo que se describe aquí. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque Dios es misericordioso y es fideligno, es fiel. Y también, hermanos, su palabra sobre todas las cosas también está en nosotros. Así es que el autor testifica que cuando él clamó, Dios le respondió y no solamente le respondió, sino que le dio fuerza, le dio fortaleza. Porque sabemos, hermanos, que cuando nosotros tenemos esa fe de que Dios Estás encima de todo problema, encima de toda circunstancia. Nosotros no podemos sucumbirnos en la tristeza o en el dolor o en el miedo, sino que sobre toda circunstancia tenemos que poner a encima a Dios. Así es que el creyente puede estar seguro de que Dios no solo lo librará de la ira de los enemigos, sino que también dará cumplimiento a sus planes y sus propósitos, porque más adelante en el verso 7 dice, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra, y el último verso dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así es que David expresa que no hay que desesperarse, sino que hay que prepararnos y acercarnos de una manera, hermano, humilde al Señor para que Dios pueda cumplir sus propósitos en nosotros. Así es que en el inciso 1, en el número 1, dice su grandeza sobre los dioses. Del, en, en el verso 1, hermano, hacia el 2, David dice, te, alabará, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. David, hermano, está aquí apelando a una actitud de completa entrega y consagración, porque cuando él separa el corazón, hermano, de, 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 de esta expresión, cuando él dice, te alabaré, con todo mi corazón está hablando de una actitud completa, de una entrega de consagración. El corazón es la parte pensante de nuestro espíritu. Gloria al Señor, el alma es donde se asientan las emociones. Y se dice que el corazón hermano está unido con el cerebro. Y donde nosotros también podemos, que es lo íntimo del hombre, también está añadido ahí con el espíritu. Entonces, el corazón, hermano, es parte pensante del interior del ser humano. Por eso es que David expresa: Te alabaré con todo mi corazón. Y cuando habla aquí y toma el corazón de referencia. Habla hermano que también le iba a alabar inteligentemente, pensantemente, con entendimiento. Gloria al Señor, que no iba a cantar cualquier cosa, que no iba a pronunciar hermano cualquier palabra, sino que iba a hacerlo inteligentemente. Y de esa manera, hermano, nosotros podemos saber que la alabanza tiene que hacerse también o nuestros cánticos con entendimiento. Como lo dice Primera de Corintios, capítulo 14, hermano. Gloria al Señor, lo vamos a buscar. 14, 14 al 17. Gloria al Señor. Primera de Corintios 14, 14, cuando Pablo les expresa los. A los corintios que hay que orar, hay que hacerlo todo para el Señor con entendimiento. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 14 al 17. Gloria al Señor al 16, lo vamos a leer. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Nosotros tenemos que expresarnos a Dios. Con el espíritu, pero también con la mente, con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento. El Señor ha hecho al hombre un ser pensante, un ser razonable, un ser inteligente, hermano. Dios le ha dotado al hombre de tanta capacidad en su interior y más cuando el hombre, hermano, se dirige a Dios, gloria al Señor, dice que Dios los dota de inteligencia espiritual. Acuérdese de Daniel. A Daniel dice que Dios le dio un espíritu superior que a los demás. Cuando nosotros le servimos a Dios, hermano, Dios los dota a nosotros de algo de mayor gracia que aún el incorverso o el hombre simple que no le sirvió a Dios. Por eso usted tiene la capacidad de razonar aún mayor cosas espirituales que los que no le sirven a Dios, porque cuando el hombre viene a Cristo, hermano, lo sigue llenando, lo sigue dotando de su grandeza y de su gracia. Por eso es que aquí, hermano, el apóstol Pablo decía, está bien que hablen lenguas, está bien que, que oren en lengua, está bien, pero también tienen que orar sabiendo lo que oran. Por eso es que, hermano, en las iglesias evangélicas las describen muchas veces como unas iglesias que no tienen educación. Porque, hermano, muchas veces hacen un desorden en el nombre del Espíritu. Pero aquí Pablo dice, no, hay un entendimiento donde no vamos a separarnos también del Espíritu, pero tampoco nos vamos a separar de la razón. No vamos a actuar como locos. No vamos a actuar como que si no sabemos lo que hacemos no tenemos que hacerlo en el espíritu, pero con entendimiento, sabiendo hermano que el Señor le agrada el orden. Así que por eso el salmista David también aquí expresaba que él se iba a entregar con esa consagración, con esa entrega, hermano, única, pero también de una manera inteligente, de una manera razonable y pensante lo que él estaba haciendo para el Señor. Así es que aquí es la parte hermano pensante de, de todo lo que hacemos al Señor. Al alabar a Dios tiene que entrar en un, una función las facultades mentales, junto con las emociones del individuo. Esta actitud inteligente en la alabanza a Dios se hace más explícita cuando el autor la compara con la ignorancia y la superstición de los que adoran a Dios es falso. Por eso él le hace esa separación y donde dice te alabaré y te y te y entonaré cantos, pero hace esa separación de los dioses falsos que adoraban las demás naciones. Dice te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo. O sea, él está diciendo, hermano, que aquellas personas que no que alaban a dioses falsos no tienen esa facultad mental, hermano, irrazonable, que realmente están adorando a alguien que no tiene y que no posee poder. Gloria al Señor. Pero en cambio nosotros estamos, hermano, entendido y estamos sabido a quién Dios adoramos. Tenemos ese comprendimiento, ese entendimiento, que no nos acercamos a un Dios mudo, que no nos acercamos a un Dios que no ve, que no nos acercamos a un Dios que no tiene vida en sí mismo, sino que nosotros nos acercamos, hermano, con ese entendimiento, con ese poder de saber que nos acercamos a un Dios que vive y permanece para siempre. Por eso nuestra entrega tiene que ser, hermano, de una completa consagración. A Dios, mayor de aquellos que adoran a Dios, es falso, mayor de aquellos que les rinden culto, pleitesía a imágenes. Gloria al Señor, nuestro servicio, nuestra entrega tiene que ser superior a ellos. Pero realmente, a veces, hermanos, vemos más gloria al Señor, más entrega de esas personas, esos dioses falsos, que a veces a nosotros que adoramos a un Dios vivo. Vemos los sacrificios que hacen esas personas, hermano, cuando se dice de la cuando le van a celebrar la, la Guadalajara el 12 de diciembre. Que vienen, hermano, haciendo mandas y haciendo de todo gloria al Señor, de rodillas hasta sacarse sangre. Y eso ellos lo hacen en nombre de un sacrificio de una adoración, de una, de una veneración, hacia esa imagen por un milagro o por algo que le pidieron y dicen ellos que se lo hizo. Imagínense la grandeza que Dios ha hecho con nosotros. Cuánto no mayor adoración Dios merece de nosotros, hermanos, Si esa persona lo hacen con esa ignorancia y se entregan, hermano, con esa magnitud de aún, hermano, de, 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 de sangrar su cuerpo, ¿cuánto más nosotros no podemos sangrar nuestra alma? sangrar nuestro corazón, sangrar nuestro espíritu en una entrega, en un esfuerzo, hermano, por servirle al Señor. Así es que nosotros vemos aquí que la alabanza que explica David, hermano, que se hace más explícita cuando nosotros tenemos el conocimiento pleno de al Dios a quien servimos que no se compara a los dioses de la tierra. La costumbre judía era de orar postrados hacia su santo templo. Qué bien podría referirse al tabernáculo, era una muestra de lealtad al lugar en el cual Dios se había manifestado. Por eso cuando en el verso 2 también dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Cuando habla aquí de postrarse, hermano, el, el, la costumbre judía era que ellos siempre entraban de una manera, hermano, de, de esta actitud, agachando siempre o postrando siempre su rostro hacia tierra, dando en una actitud de reverencia, de respeto, hermano, y de humillación al Dios que venían a adorar. Por eso nosotros tenemos que siempre adaptar, hermano, no costumbre sino que siempre venir con esa actitud de humillación delante del Señor, de venir, hermano, a presentar nuestra vida en un acto de, de reverencia, en un acto solemne. Por eso cuando venimos al templo, al Señor, hermano, tenemos que hacerlo con la mayor reverencia que se puede en todos los aspectos, en cuanto dependa de nosotros, guardar la postura dentro del lugar que Dios ha escogido como habitación, como hermorada suya, donde se invoca su nombre, donde se alaba su nombre. Y no es que hacemos, hermano, un, como, no es, no es que hacemos del templo como algo, hermano, que se, un, una ido, ido, idolación, idolatra, sino que nosotros sabemos qué nombre se invoca en este lugar, sino que sabemos que la presencia de Dios habita en este lugar. Y los judíos, hermano, tenían esas costumbres muy buenas costumbres de darle una reverencia, hermano, un respeto a la presencia de Dios bien sagrado. Y por eso ellos siempre al, en el tabernáculo, la, la puerta que estaba para el entrar al lugar santo, esa puerta tenía una medida que esa medida, hermano, estaba bien baja y todo y siempre cuando el sacerdote entraba siempre tenía que entrar con su rostro agachado o postrado. Por eso tenía David aquí expresa esta manera también: Me postraré, porque ya para ellos era como algo no rutino, sino como una postura de honra al Dios que ellos servían. Como una postura de reverencia al Dios que adoraban. Por eso David dice: Me postraré hacia tu santo templo. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque no podemos adorar a Dios, hermano, en nuestra postura humana, sino que siempre tenemos que pedirle a Dios un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que sepa reconocer nuestras limitaciones, un corazón que sepa reconocer, hermano, que somos menos gloria al Señor delante la presencia de Dios. Pero ahora el hombre, hermano, la altivez del hombre que ha adoptado la arrogancia en el corazón del hombre, piensa que Dios, hermano, Dios no existe o Dios, hermano, no es alguien superior al hombre porque se le ha hecho creer al hombre que ha sido creado de la nada, o ha sido creado, hermano, por el universo, o ha sido creado por tantas teorías científicas que el hombre ha producido en la mente del ser humano. Pero nosotros que sabemos, hermano, que Dios nos ha creado, que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, tenemos que tener una postura de humillación, una postura de respeto siempre a la presencia de Dios, al lugar donde se invoca su nombre, al lugar donde se alaba a Dios. Y eso, hermano, tiene que salir del corazón. No porque se pongan normas, no porque se diga que los niños no corran y los padres tienen que estar al pendiente de los niños porque ya dijeron que aquí no se puede correr. No, que usted sepa que salga del corazón mantener a su niño en mano en línea y enseñarle que este lugar se respeta. ¿Sí? Y no es simplemente porque hay una norma que cumplir, no, es porque usted tiene el conocimiento de que aquí no es cualquier lugar, que aquí no es el parque, que aquí no es la escuela, que aquí no, aquí es un lugar donde se ha escogido para que la presencia de Dios habite, para que la presencia de Dios sea honrada, venerada, exaltada, hermano, alabada. Todo tiene su tiempo y su lugar. Eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Sí, no por una norma establecida, sino porque tenemos que enseñar diferente qué, qué, qué lugares, hermano, merece lo que se merece. Gloria al Señor. Así es que la, esto era hermano, por eso David decía, me postraré, porque ellos estaban enseñados de esa manera siempre, a tener esa postura de reverencia, a tener esa postura hermano de respeto hacia donde se invocaba el nombre del Señor. Era una muestra de lealtad y en lugar en el cual Dios se manifestaba, los judíos oraban viendo hacia Jerusalén. Nosotros podemos también tener en cuenta ese momento solemne cuando venimos a la casa del Señor, ese momento de comunión y de reverencia y de respeto en nuestro corazón. Por la, aquí también nos habla en el verso 2 que el por qué David se sentía hermano agradecido y con, ese, y con esa motivación continua en alabar a Dios. Y él expresa porque has engrandecido. Tu nombre y tu misericordia y tu fidelidad y tu palabra sobre todas las cosas. En estos verso, hermano, David expresa que es por su misericordia. Se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo y su fidelidad. Podemos confiar en sus promesas. Además, el haber engrandecido su nombre y su palabra, se presenta a nosotros como un Dios accesible. No como un Dios lejano, porque si usted, hermano, podemos ver en la palabra del Señor cómo Dios se ha acercado a nosotros, esta palabra no fue escrita simplemente para mostrar reglas, mandatos, hermano, para mostrar ley. Esta palabra se reveló para que Dios se revelara al corazón de los hombres. Gloria al Señor. Esta palabra, hermano, no simplemente se escribió para moldear la conducta del hombre. A que ha sido parte gloria al señor sino que esta palabra se escribió y dios la inspiró y dios la dio también a hombres para que dios hermano se acercara al hombre para que el hombre pudiera tener un entendimiento de dios a el corazón del hombre gloria al señor por eso david hermano exalta la palabra de dios sobre todas las cosas y no solamente la palabra de Dios sino que también exalta la misericordia y la fidelidad de Dios con la que nosotros hermano podemos vivir siempre, andar siempre confiado de que siempre hermano la misericordia de Dios es que nos protege, es que nos rodea de todo hermano lo malo que pueda haber a nuestro alrededor, el que nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, hermano el que nos Cubre con sus plumas para estar seguro, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros hagamos cosas buenas, sino es por la misericordia de Dios que Dios tiene para con cada ser humano. Gloria al Señor y para más con sus hijos, porque Dios, hermano, extiende su misericordia más para con aquellos que le ha hecho parte de Él. Así es que aquí David hermano expresa que ha engrandecido su nombre y su palabra. Porque Dios nos ha mostrado que es un Dios accesible, que no está lejos de nosotros. Porque cuando usted empieza más a leer la palabra, hermano, usted puede ver a Dios manifestado en esta palabra. Y puede ver cómo Dios se ha acercado al hombre continuamente. Y él vive esmerando, hermano, día con día para que el hombre pueda abrirle el corazón a Dios. Y Dios puede establecer una... Comunión con el hombre. Dios puede establecer una relación con el hombre a través de la palabra, a través de la oración. Así es que David, hermano, su revelación ha orientado al hombre y lo ha sacado del pecado, la ignorancia y la idolatría. Mire de dónde Dios nos ha sacado, hermano, de la ignorancia, de la idolatría, del pecado. Si nosotros nos pudiéramos enumerar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde la misericordia de Dios ha sido fiel para con nosotros, porque ¿dónde estaríamos nosotros ahora si la mano de Dios nos hubiera grabado con nosotros? Si la mano de Dios nos hubiera extendido con nosotros, ¿dónde estaría mi vida? Yo muchas veces me pongo a pensar. Reflexiono, hermano, qué sería de mí si yo no hubiera seguido el Evangelio, qué vida tuviera, qué hogar tuviera, hermano, qué consecuencias estuvieran arrastrando mis hijos por mis malas decisiones. Y todo eso, hermano, yo a veces me pongo a pensar y analizar para darle gracias a Dios, que Él llegó a mi vida, que Él, hermano, ha forjado un camino en el cual yo pueda andar. Y por lo cual cada uno de nosotros podemos pensar de esa manera, cada uno de nosotros podemos analizar qué sería de mi vida, qué sería de mi familia, qué sería de mis hijos, qué sería de mi hogar si la mano de Dios no hubiera actuado en misericordia con mi vida, qué destino, qué vida tuviera yo si Cristo no hubiera llegado a mi vida. ¿Y qué consecuencias estarían arrastrando nuestros hijos? Porque ese es el problema, hermano, de que ya de ahí nosotros, nuestras decisiones arrastran a nuestra descendencia. Por eso, hermano, qué bueno es que Dios ha llegado a nosotros y su palabra también. Hemos tenido acceso a su palabra para que Él nos muestre su camino, para que Él nos dicte su ley en la que debemos de andar. Gloria al Señor. Así que por eso David exaltaba a Dios por su misericordia, por su fidelidad y por la palabra que le había llegado a conocer. Gloria al Señor, por la palabra que había llegado a su corazón. Por eso David, hermano, se agarró tanto de la ley de Dios. Y él decía: En ella está mi delicia, en ella medito de día y de noche. Vivifícame con tu palabra. Si ustedes leen el Salmo 19, 119, más que todo, gloria al Señor, ahí habla de cómo la palabra fue para David, hermano, su, su, su bastón, gloria al Señor, su ayuda. Y cómo la palabra de Dios a David lo vivificó hermano, cuando él se encontraba en angustia, cuando él se encontraba defallecido, sin fuerza, aún incluso en el pecado que se encontraba, hermano, él aprendió y él dijo en cierto salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego él dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si aquel le había dado, hermano, tanto valor a la palabra de Dios y había entendido y había comprendido el valor y el peso que tiene la revelación de Dios a la vida del hombre, gloria al Señor. Muchas veces ignoramos, hermano, muchas veces tenemos en poco ese conocimiento, aunque sea muy poquito que usted pueda decir, es que yo no soy gran conocedor de la palabra, es que yo no le entiendo. Es que yo no, no, no sé, pero ni buscar ni Génesis ni Apocalipsis, pero hermano, algo Dios le ha penetrado con su palabra a su corazón y por eso está aquí usted ahora, porque si esta palabra no le hubiera penetrado hermano, si esta palabra no le hubiera dado la vida que usted tiene, usted no estaría aquí, gloria al Señor. Así es que David le había dado ese valor a la palabra y le había dado hermano como como esa autoridad sobre la sobre su vida a la palabra del Señor. Así es que la palabra de Dios es la única fuente autorizada para todo lo que respecta a la fe y a las actividades espirituales de los seres humanos, porque hermano, la fe viene por el oír Palabra de Dios, la fe No se, la, la fe no se Produce automáticamente Si usted quiere ser un hombre de fe Tiene que llenarse de la Palabra de Dios, tiene que conocer A Dios, si usted quiere Ser hermano ese hombre Espiritual, tiene que apegarse A los mandamientos de Dios El carácter espiritual No se obtiene también hermano Simplemente de orar Gloria al Señor, se obtiene Leyendo la palabra, captando la palabra, conociendo el carácter de Dios para que ese carácter sea formado en nosotros. La oración es para comunicarnos con Dios. La oración es para fortalecernos en esa comunión con Dios, pero la palabra es para formar a Dios en nosotros. La palabra es para conectarnos con esa esencia de Dios, hermano. Gloria al Señor. Por eso es que no podemos orar y no leer la Biblia, y no podemos leer la Biblia sin orar. Las dos cosas siempre están unidas, van de la mano. La oración y la palabra. Gloria al Señor. Por eso aquellos Discípulos cuando estaban ahí desatendiendo lo más principal por atender otros asuntos en cuanto al servicio de la obra, ellos dijeron: No, nosotros no podemos descuidar la palabra y la oración, porque entonces después les voy a traer pupusas de la predicación. Y hermano, y ellos dijeron: No, vamos a escoger a varones de buen testimonio que nos ayuden para este asunto. Y nosotros vamos a persistir en la oración. Y en el ministerio de la palabra. Porque no podemos, hermano, proyectar a Dios si no nos llenamos de la palabra. No podemos. Por eso el salmista David, Él le da un peso, un valor, una autoridad a la palabra de Dios en su vida. ¿Cómo usted está valorando la palabra de Dios en su vida? ¿Qué peso le está dando? ¿Qué valor le está dando? Ya que la palabra de Dios es la única fuente autorizada para todo lo que respecta a la fe, a las actividades espirituales de los seres humanos. Fuera de ella todo es falsedad, confusión y meros esfuerzos humanos, porque cuando hacemos, cuando servimos a Dios, hermanos, de una manera fuera de los lineamientos de la palabra, lo hacemos de una manera desordenada y confusa y son meros esfuerzos humanos. Cuando no buscamos a Dios como se indica en la palabra del Señor, como se nos ordena. Por eso David dijo, cuando él quiso traer la presencia de Dios, el arca que había estado perdida más por 20 años y estaba guardada en la casa de Obed-edom y él dijo, ya la casa del Señor no tiene que estar allá aislada del tabernáculo, no, vamos a traer el arca y era buena la decisión. Era bueno el gesto que David estaba teniendo, pero no estaba haciéndolo conforme a la palabra de Dios. Y el hermano se preparó unos carros del año con bueyes bien fuertes. Gloria al Señor y hermano, y Usa los iba guiando. Y como no era de esa manera que el arca era cargada. Dios había dado leyes, Dios había dado instrucciones que el arca tenía que ser cargada por levita, por hombres consagrados a Dios, no por animales. Y dice David, hermano, por cuanto no haberlo hecho como la ley lo manda, Dios nos hirió y Usa murió porque el arca, hermano, los bueyes pues se tambalearon y el arca se movió iba a caer. Y vino Usa y extendió la mano para detener el arca, y Dios lo mató. Y no era que, hermano, no era culpa de U, de Usa, ¿sí? pero David hermano, llevó esa carga y paró todo el proyecto de llevar la arca al a tabernáculo y dijo: Vamos a consagrarlo y vamos a traer la presencia de Dios como la ley lo dicta. O sea, muchas veces podemos tener deseos buenos, intenciones muy buenas de consagrar nuestra vida, de buscar a Dios, pero sin el conocimiento debido de la palabra, muchas veces hacemos fuera de ella todo, todo lo que es confuso y meros esfuerzos humanos que son fatales para nuestra vida espiritual, que en vez de ayudarnos espiritualmente, nos agotan espiritualmente y nos matan espiritualmente por ignorar la palabra, hermano, por ignorar los mandamientos que ya Dios ha establecido en la palabra de Dios y establecer nuestras propias reglas de búsqueda a Dios, nuestros métodos para buscar a Dios y porque ya estamos cansados de la palabra. Queremos hacer algo nuevo, queremos innovarnos, queremos, hermano, y por eso David quiso hacer algo nuevo para atraer el arca de Dios, pero no era así como Dios lo había dejado en su palabra. Así es que dice aquí, la palabra de Dios es la única fuente autorizada para que todo lo que respecta a la fe y actividades espirituales de los seres humanos, fuera de ello, todo es falsedad, confusión y meros esfuerzos humanos. Por eso cuando nosotros buscamos a Dios a nuestra manera, Hermano, por más ayunos que hagamos, por más horas de oración que tengamos, nunca vamos a ver un avance espiritual en nosotros. Pero cuando estamos dispuestos a someternos a la palabra y que esta palabra sea nuestra guía, sea nuestro manual para que nos indique... ¿Cómo orar? ¿Cómo ayunar? ¿Cómo, hermano, leer la palabra? ¿Cómo buscar a Dios? Hermano, nuestra vida será una vida fructífera y no traerá confusión en nosotros. Esta palabra nos va a abrir la mente, nos va a limpiar los pensamientos, porque Dios es un Dios, hermano, que no trae confusión a nosotros. Así es que aquí dice los efectos de la adoración. Si es que David había comprendido el por qué adoraba a Dios. David había comprendido de la grandeza, hermano, y de los favores que el Señor le había hecho a él. Y que aparte de que de lo que él era la grandeza, le había dado una autoridad sobre su vida y era su revelación de la palabra y ese acceso muy accesible a ese Dios de la palabra. Así que nosotros tenemos acceso muy accesible al Dios de esta palabra. Y uno de ellos es la adoración. La adoración es un acceso libre, un acceso hermano muy bello que todo creyente puede disfrutar si lo hace también con ese entendimiento y esa inteligencia espiritual. Hay cantos que yo no canto, hermano. Hay cantos que aunque los canten otros, yo no los canto. Porque, hermano, porque para mí la alabanza, la adoración es, se centra en la grandeza de Dios, no en los sentimientos humanos. ¿sí? Puede traer un mensaje esa alabanza. Por ejemplo, lo, las letras de los voceros de Cristo. No sé si lo han escuchado. Esos cantos, esas alabanzas, hermanos, traen un mensaje teológico. Gloria al Señor. Si ustedes se ponen a escuchar alabanzas de esos hermanos que eran muy de allá, cada alabanza, hermanos, si no exaltan la grandeza de Dios, ellos traen un mensaje teológico. Gloria al Señor, igual los ignarios del ignario de gloria y triunfo. Todos esos ignarios, hermanos, la mayoría, ustedes no van a ver ahí que se fundamentan en los sentimientos humanos, sino que se centran en la grandeza de Dios y en lo que Dios ha hecho en la vida del hombre. Eh, traen un mensaje. Entonces, la alabanza, hermano, es para eso, para engrandecer a Dios, pero ahora no, como el mundo le ha dado, hermano. Al, al, al hombre eh, por medio de la música le ha dado su mayor énfasis a sus emociones, a sus sentimientos, y entonces todo eso se ha querido filtrar también adentro de la adoración en la iglesia. Gloria al Señor, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, y esto es algo personal mío, no se lo tomen para usted. Cuando cantan la alabanza, cansado, cansado del camino, yo digo, yo no estoy cansada, no puedo cantar eso. ¿Sí me entiende? O sea, uno tiene que analizar lo que está cantando, lo que está escuchando. Yo digo, no, yo no estoy cansada del camino. Y ya luego dice, sin fuerzas he quedado. No, gracias a Dios que Dios siempre me da la fuerza. O sea, yo no puedo estar expresando algo que yo no lo estoy viviendo, que yo no estoy pasando. Entonces yo, o sea, mi mente no me lo permite estar expresando eso. Entonces, en eso, hermano, de la alabanza uno tiene que orar de esa manera, con el entendimiento, sabiendo lo que le está expresando a Dios. Gloria al Señor. Si yo me siento de esa manera, ¿a dónde puedo ir? A la oración, pero no estárselo cantando. Bueno, en mi punto personal, hermano, yo me siento así. Gloria al Señor. En la alabanza, hermano, es para exaltar la grandeza, para expresar, hermano, lo más bello que puede hacer Dios y lo que es Dios en nosotros. Pero le digo, muchas veces esa alabanza pasada, hermano, en los sentimientos del ser humano, se ha mezclado dentro y se le ha quitado la verdadera, hermano, significado de la verdadera adoración al Señor y otro del de júbilo que no dejes que el bombero te apague el juego y yo estar cantando y repitiendo eso como que no me da a mí hermano eso eso que, y otras cosas más que uno escucha en los en los más que todo en los avivamientos pentecostales gloria al señor y hasta incluso <laughs> muchos muchos hermanos muchos por ahí pero uno tiene que analizar lo que uno le va a cantar al señor sí yo digo, ¿qué tiene que ver el bombero con la presencia de Dios? ¿O qué tiene que ver esto? No, uno tiene que analizar lo que le expresa al Señor. Y por eso David, hermano, estaba aquí, que había unos efectos de la adoración. La alabanza y la adoración se centra en Dios y no en el hombre. Gloria al Señor, hermano. La alabanza y la adoración tiene efectos. Gloria a Cristo, los efectos de la adoración se dan a largo y a corto plazo. En este caso, dice aquí el salmista testifica, el día que clamé, me respondiste. Verso 3, el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré, oh Jehová, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos. De tu boca, gloria al Señor, porque alabarán los reyes de la tierra porque han escuchado un mensaje, porque han escuchado, hermano, gloria al Señor, lo que en verdaderamente es la presencia de Dios, los hechos, la grandeza, las maravillas de nuestro Dios. Y es por eso que la adoración tiene un efecto cuando hay un mensaje dentro de esa adoración, cuando hay hermano, una un efecto, gloria al Señor en esa adoración es porque trae un mensaje comprendible, un mensaje hermano, genuino que puede exaltar al Dios que nosotros estamos dando a conocer. Gloria al Señor. Así es que en esta palabra David dice, el día que clamé me respondiste. ¿Por qué motivos hay un efecto en la adoración, hermano? Porque cuando nosotros nos entregamos en corazón, en mente, al Señor, en espíritu, en esa adoración, por ejemplo, el canto que cantaba nuestra hermana hace poco, cuán grande es Él. Hermano, cántale cuán grande es él. Y si todos pusiéramos a, a, a expresar cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, no se encendiera su corazón, no se encendiera su alma en estar engrandeciendo la gloria de Jehová, hermano, la cual muchos hermanos desconocen en este mundo. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Entonces David dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando usted está adorando, está clamando a Dios. Está hermano exaltando su nombre. Está gloria al Señor delante de la presencia de Dios. Y usted después que terminan esos cantos, usted quiere seguir en la presencia de Dios. Se olvida de su dolor. Se olvida de su cansancio físico muchas veces. Se olvida de la penas que hay en su alma porque se ha centrado en la grandeza del Dios a quien viene a buscar, del Dios a quien viene a adorar, cuando la adoración se basa en un genuino reconocimiento de la grandeza de Dios y se ora de acuerdo con su voluntad divina, los resultados inmediatos son maravillosos. Por eso David dice, me fortaleciste, salí con fuerza, salí con vigor. Vigor, hermano, es una fuerza interna, de aquí, de adentro. Por eso dice, hermano, me fortaleciste con vigor en mi alma, con una fuerza que ninguna vitamina me la puede dar, hermano. Gloria al Señor, porque ¿qué hacemos cuando nos sentimos que andamos? Dormiéndonos en toda esquina, Gloria al Señor, Hermano. Y decimos: Necesito algo que me levante, o necesito un café de eso que no tenga azúcar. Gloria al Señor, y que nos abra los ojos bien. Entonces, la adoración tiene ese efecto. La adoración, hermano, tiene una fuerza interna en nuestro interior si usted la hace de corazón, si usted la hace con esa mente, hermano, libre al Dios a quien viene a adorar, cuando la adoración se basa en un genuino reconocimiento de la grandeza de Dios y se ora de acuerdo a los resultados, hermano, a la voluntad divina, esos resultados son... Milagrosos, son maravillosos. ¿Cuántos hermanos Dios ha sanado por medio de una adoración, hermanos, centrada en la grandeza de Dios? Alabando su poder, alabando, hermanos, su soberanía, alabando, hermanos, su santidad, alabando su omnipresencia. Gloria al Señor. Esos atributos son los que deben de resaltar en la adoración genuina. Gloria al Señor, bendito su nombre. Así es que algunas veces las respuestas no son inmediatas, pero el cristiano espera confiadamente en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Aunque en un momento, hermano, usted piense que Dios tiene que resolver sus dificultades y sus problemas, muchas veces en medio de la adoración también Dios le trae paciencia, Dios le trae calma. Y aunque Dios no responda, usted puede confiar plenamente en ese Dios a quien usted adora. Y eso es lo que muchas veces produce la adoración genuina o efecto de una adoración, hermano. Y no solamente en, en nuestro interior, también en lo exterior, cuando alabamos a Dios bajo mensaje, gloria al Señor, basado en la palabra, basado en la obra redentora de Cristo, hermano. Gloria al Señor, esa alabanza que dice, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Ese trae un mensaje redentor. Gloria al Señor. Y ya luego dice en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, donde Dios lava nuestros pecados en su sacrificio. Entonces, esos mensajes, esas alabanzas traen un mensaje redentor. Gloria al Señor. Y nosotros mientras estamos cantando, estamos testificando. De la obra redentora maravillosa que Dios ha hecho en nuestra vida, gloria al Señor. Por eso, hermano, también traen un mensaje externo. Cuando una adoración sale, centrada en la grandeza de nuestro Dios. Por eso dice: Te alabarán los reyes, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. En el verso 4, porque han oído los dichos de tu boca. Y no es simplemente que Dios va a bajar y va a cantar para expresar su grandeza, no, nosotros que conocemos su grandeza vamos a expresar a través de la alabanza, a través de la adoración, esa grandeza, hermano, gloria al Señor y los demás oirán y los demás escucharán, hermano, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, gloria al Señor, bendito es su nombre y por eso dice y muchos dirán grandes cosa ha hecho Jehová con esto. Gloria al Señor. Por eso el salmista David dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. En el momento en que fue escrito este salmo, los reyes de la tierra no alababan al Dios de Israel. A través de las historias, algunos gobiernos... A través de la adoración y de la invocación del Dios de Israel, los reyes de la tierra se dieron cuenta que aparte de los dioses paganos, había un único Dios y verdadero que se había presentado a los israelitas, gloria al Señor, pero a través de qué? a través de la adoración hermano, porque en el desierto Dios se presentaba en el desierto el, el pueblo de Israel le rendía alabanza, acuérdese cuando acabaron de pasar hermano el mal rojo, gloria al Señor, a ojos de todos los egipcios, gloria al Señor, y sabe usted que eso se extendió por todos los alrededores, que Dios había cerrado un mar, gloria al Señor, y que un pueblo había pasado en seco. Y dice la palabra que María tomó el pandero y comenzó, hermano, a adorar a Dios en medio de ese desierto. Y yo me imagino que cuando María agarró ese pandero y empezó a adorar a Dios, hermano, y expresar su gratitud y, su, y exaltar la grandeza de Dios, no solo fue María, empezó Aarón, luego Moisés y luego ya. A todo Israel hermano alabando cantando por la grandeza y maravilla que Dios había hecho y todos los reyes de la tierra estaban escuchando hermano que el Dios de los hebreos era un Dios vivo era un Dios que se hacía visible que se presentaba en medio de su pueblo si los israelitas hubieran callado hermano y no hubieran exaltado ese, ese milagro todos los demás reyes no hubieran sabido, porque dice que después los reyes de la tierra tuvieron temor meterse con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. A través de la historia dice aquí algunos gobernantes han reconocido a Dios y han hecho declaraciones en cuanto a la fe de los cristianos. Sin embargo, esta profecía también tiene una connotación en el reinado milenial de Cristo, donde todos los reyes de la tierra, gloria al Señor, adorarán a Jesucristo, hermano, y confesarán que Jesús es el Señor. Gloria al Señor. Lo que sí se ve, hermano, en este avance profético es la evangelización en los altos niveles de la comunidad mundial, donde muchas iglesias a través de la historia han adorado a Dios y han manifestado su gratitud. En muchas veces, no simplemente encerrado en cuatro paredes, sino que han salido a adorar al verdadero Dios hasta los términos de la tierra. Gloria al Señor. El mundo, hermano, se ha sido testigo de que hay un pueblo que adora al verdadero Dios. El mundo a través de la historia, hermano, se ha sido testigo que hay un pueblo que sabe alabar a Dios. Pero ahora vemos, hermano, algo tan pero distorsionado en la alabanza. ¿Sí? Vemos, hermano, esos conciertos que se llenan con humo, con luces. ¿Los han visto, verdad? Yo no estoy mintiendo de que hermanos reúnen en un grupo de personas y, y, y lo mismo que hacen en los conciertos mundanos, hacen en, en, en el, los conciertos Gloria al Señor de, de los músicos cristianos. Se viven, hermanos, se visten hasta de negro, los jóvenes llevan una luz y se ponen a brincar. Hermano, todo lo que hace el mundo, ya no dejan un mensaje, ya no dejan, hermano, una diferencia, Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos diferencia a los cristianos, a los del mundo, para poder notar que hay un Dios entre nosotros, gloria al Señor, para poder representar y revelar a un Dios vivo en el mundo? Hay que presentarlo de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a los mandamientos de Dios y la adoración, hermano, que engrandezca la belleza de Él, gloria al Señor, y de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Pero ahora, hermano, con esa ola del humanismo, donde solamente está centrado en las emociones del hombre, donde simplemente se está centrando en lo que el hombre quiere y en lo que el hombre quiere placentarse a sí mismo, tener placer, autoplacer, gloria al Señor. No se le puede exigir, no se le puede, hermano, alinear. Gloria al Señor, porque si no ya hay maltrato, ya hay manipulación, ya hay esto, ya hay lo otro. Gloria al Señor. Bendito su nombre, pero nosotros la palabra se nos habla de una verdadera adoración. De una adoración, hermano, que Dios mide, que Dios está al pendiente y que también muchas veces Dios aborrece y la mira de lejos. Gloria al Señor porque se le está dando fuego extraño a Dios. Y Dios no puede recibir fuego extraño delante de su altar. Acuérdese, hermano, cómo Dios también aniquiló a Biú a los hijos de Aarón, por querer dar sacrificio a Dios que Dios no les había pedido a ellos y ellos no tenían que dárselo. Gloria al Señor. Y dice que por llevar fuego extraño, el Señor ahí también aniquiló con ellos. Gloria al Señor. Nosotros también podemos declarar al salmista que cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová... Es grande en el verso 5, dice, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios, hermano, separa. Dios hace diferencia. Dios hace línea. Gloria al Señor. Pero ahora el hombre quiere mostrarse más amoroso que Dios, más misericordioso que Dios, más bondadoso que Dios, hermano. Y por eso él no quiere trazar línea. Por eso ahora no quieren hacer diferencia entre los santo y lo profano, en lo limpio y no limpio, entre lo inmundo y lo no inmundo. Gloria al Señor. Pero Dios sí. Miren lo que dice Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 11. Vamos, ya después vamos a venir al, sal, al Salmo de nuevo. Gloria al Señor. 11 capítulo, verso 1, hermano. Capítulo 11, verso 1 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar. ¿Y a quienes más? Y a los que adoran en él. ¿Quién iba, Dios, qué iba a hacer? Pasar una medida, pasar una caña. Y no simplemente, hermano, gloria al Señor, le dio esa caña a Juan simplemente para que tomara medidas del templo, del altar, sino que a los que adoran en él. Porque Dios le interesa quiénes le adoran. Quién está proclamando los dichos de él, gloria al Señor. Quién está, hermano, exaltando su grandeza, gloria a Cristo. Y muchas veces, hermano, pensamos que Dios está ciego, que no ve. Y Dios es un Dios, hermano, que sí está al pendiente y más de sus obras, gloria al Señor. Y por eso dice el salmista David, "Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande." Porque cuando uno se expone, hermano, a, a alabar a Dios es porque va a exaltar la gloria de Dios es porque va a dar a conocer la grandeza de Dios y por eso hermano la, lo, lo que Dios le ha dado ese talento de la Música, ese talento del canto, hermano, tienen también mucha influencia dentro del pueblo de Dios. Y por eso Dios también les pasa su medida, gloria al Señor. Dios también los pone en la balanza, gloria al Señor. Porque así como los predicadores, así como los maestros, tienen mucha influencia. También los que cantan, también los músicos, gloria al Señor, tienen influencia en el pueblo. Del Señor de una manera muy grande, para bien o para mal. Por eso Dios le dijo: Mídelos, mide mí el templo, mide el altar, pero también mide a los que adoran. Gloria al Señor, porque así, hermano, como Dios está al pendiente de un pastor falso, de un maestro que está enseñando herejías, también Dios está al pendiente de hombres que se le ha dado esos dones, esos talentos de la música. Gloria al Señor, que también influencian el corazón, hermano, influ influencian la vida del creyente. Gloria al Señor. Y, y podemos decir, cantarán de los caminos de Jehová. Nosotros tenemos que cantar, que exaltar los caminos que Dios nos ha mostrado a nosotros, porque la gloria de Jehová es grande. Gloria al Señor. Como dice aquí también, también declara el salmista que cantarán de los caminos de Jehová. Estas son causas suficientes para para un acercamiento a Dios como músico, como cantante, porque nosotros enseñamos también los caminos de Jehová. Como iglesia del Señor, nuestro deber es orar para que esto suceda en cada músico, en cada cantante, de dar a conocer lo, el verdadero camino de la senda de vida que Dios tiene para el ser humano. Gloria al Señor. Como le digo, hermano, así como el predicador y así como el maestro tiene influencia sobre el corazón del hombre, también los que tienen ese talento de la música y de la adoración tienen mucho, hermano, influencia en el corazón. Y Dios llamará muchos a cuentas, hermano, en aquel día, porque muchos de, a través de la adoración de la música han extraviado al pueblo del Señor. No solo un falso maestro puede extraviar, también esos músicos, hermano, que se corrompen. Gloria al Señor, esos cantores que empiezan bien, pero nada más le llega la fama se desvían. Se desvían completamente y empiezan adaptando, hermanos, y a las corrientes del mundo. Y cuando ya ven, hermanos, que la fama ya es mucha. Se venden a la fama, se venden al dinero, se venden al, al, al reconocimiento humano, gloria al Señor, a la vanagloria de la vida y dejan de proclamar la gloria de Dios, dejan de engrandecer la presencia de Dios a través de la música y de la adoración. Pero qué bueno que nuestro corazón, nadie hermano, lo puede contaminar cuando usted está decidido a mantenerlo limpio para engrandecer la belleza de nuestro Dios. Aleluya. Dice aquí, los humildes son atendidos. Los que hallamos en este versículo 6, hermano, es una gran promesa para todo el pueblo de Dios que lo primero que se establece es que Jehová es excelso. Dice el verso 6, porque Jehová es excelso. ¿Por qué tenemos que tener, hermanos, reverencia, respeto y entendimiento al cantar a Dios, a entonar alabanza? Porque Dios es excelso, gloria al Señor. Y porque Dios también dice, atiende al humilde, mas al altivo mira. De lejos, gloria al Señor. Excelso es sinónimo de exaltado, de alto, sublime, hermano, que no se puede comparar la altura de ese Dios. Gloria al Señor. Por eso David dice, porque mi Dios es grande, es alto, es sublime, es excelso. Gloria al Señor. Y atiende al humilde nunca si usted tiene un corazón sencillo, un corazón limpio, un corazón hermano que sabe a quién adora, quien alaba y que siempre llega con una actitud al templo, al Señor, humilde, como David decía, me postraré hacia tu santo templo. Cuando nosotros llegamos con esa actitud, hermano, Dios nos atiende, Dios nos arropa, Dios, hermano, toma placer en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Gloria al Señor. Pero cuando uno llega arrogante, cuando uno llega altivo, queriendo establecer leyes, hermano, su propio razonamiento, su propio entendimiento, sus propias ideas, porque al templo no venimos a eso. Al templo venimos a buscar a Dios, al templo venimos a adorar a Dios, a buscar al Señor, a que Dios nos hable, a que Dios nos conduzca. Gloria al Señor. Porque si yo quiero establecer leyes, pues mejor me voy a levantar una iglesia yo y la establezco con mis leyes. Si no quiero ser guiado y pastoreado. Gloria al Señor. Porque muchas veces, hermano, que eso personas vienen al templo de esa manera con ideas y quieren implantar ideas Gloria al Señor. Pero David dice aquí, no, hay que venir de una manera humilde, una manera sabiendo que a qué venimos al templo, a proclamar la grandeza de Dios, a exaltar su poder de Dios, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Aquí dice, la sublimidad y lo exaltado de nuestro Dios se describe de muchas maneras a través de la escritura. El creador y sustentador de todo lo que existe, nos envió a su Hijo unigénito, es igualmente excelso en poder, en sabiduría y majestad. Cuando comprendemos, hermano, que Dios es el creador y sustentador, pero aparte de eso, nos mandó a su Hijo unigénito. Gloria, hermano, de Él mismo, gloria al Señor. Y no solamente lo mandó, lo hizo que se entregara por nosotros. Así es que Cristo, nuestro Salvador, es la misma imagen de la sustancia del Padre, y como tal reside toda sublimidad y la grandeza de la divinidad. Sin embargo, lo bello en este canto es que se ubica excelso y sublime de Dios al lado de la pecañez del hombre, hermano. Nosotros no nos no podemos, gloria al Señor comprender la grandeza en nuestra mente humana finita, hermano, pero cuando usted se enfoque en adorar a Dios, con lo poquito que conocemos de Él con lo mínimo que sabemos de Dios, hermano, y usted cierra sus ojos, y no solamente sus ojos físicos, sino que empieza a cerrar los ojos del alma, los ojos del corazón, hermano, usted se empieza a alabar a la presencia de Dios y empieza a reconocer esa sublimidad, ese esa grandeza, esa altitud de nuestro Dios, hermano. Nosotros sabemos que somos pequeño delante de su presencia. Pero cuando venimos en una manera arrogante, pensando, hermano, que no, que Dios lo da porque yo me lo merezco, porque he sido esto, porque hago buenas obras, porque hago esto. Hermano, Dios ni nos atiende, ni ni sabe si hemos venido al culto o no. Gloria al Señor. Con eso déjeme decirle así. Ni sabe si asistimos o no asistimos. No te vi. Pero cuando venimos con una manera humilde, hermano, reconociendo que hay necesidad de Dios en nosotros, que hay necesidad de ese Dios grande en nuestra vida. Gloria al Señor. En este versículo 6, hermano, para terminar ya, se indica que a pesar de su excelsa majestad, Dios solamente atiende al humilde. Los altos dignatarios de este mundo solo atienden a grandes y a poderosos. Hable usted que quiere ir a ver a Biden, si lo van a dejar. Diga usted, mi deseo más grande y mi sueño más grande es conocer al presidente de esta nación. ¿Cree que lo va a atender? No lo va a atender. Tiene que ser, un, tiene que ser alguien que tenga un cargo en el gobierno ¿no? o alguien hermano que esté autorizado para acceder. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios atiende al humilde a todo aquel que quiera, hermano, sentirse necesitado de Él, gloria al Señor. Porque mire, hermano, la soberbia no nos lleva a ningún lado, nos aparta de Dios e incluso nos aparta de las personas buenas, gloria al Señor. Y muchas veces esa soberbia nos engaña a nosotros mismos pensando que los demás son los malos y nosotros somos los buenos. Porque la soberba ciega el entendimiento, la razón, la inteligencia del individuo. Gloria al Señor. Por eso Dios dice que hay que quitar toda arrogancia de nosotros. Porque la arrogancia mata. Gloria al Señor físicamente y espiritualmente. Mire que dice Proverbio hermano capítulo 11, verso 2. Gloria al Señor. Dice, cuando viene la soberbia, viene también que la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, gloria al Señor. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Y con los humildes está que la sabiduría. Está el buen entendimiento, está la buena aplicación, hermano, a un conocimiento que tenemos. Pero cuando somos altivos, cuando somos soberbios, hermano, lo que va a pasar con nosotros es que va a venir la deshonra. Mire Proverbio 29, 23. Gloria al Señor lo que nos habla ahí también. Aquí en Proverbio, hermano, podemos encontrar muchas advertencias de la soberbia. La cual nosotros no podemos dejar que se enseñoree de nosotros, como dijo David en un salmo, gloria al Señor. 23 dice: La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. O sea, la, el mismo pensamiento, la misma altivez, hermano, lo acorrala a ese hombre, lo abate. Siente que todos están en contra de él cuando nadie está en contra de él. Pero con su soberbia, hermano, como él es el bueno y todos son los malos, ¿qué pasa? Lo abate. Pero al humilde que dice, le sustenta. El humilde de Espíritu le sustenta la honra. En todo lugar haya gracia con los hombres. En todo lugar hay un lugar para que se siente y lo atiendan. Gloria al Señor. Y todos le buscan, porque tiene un espíritu apacible. Tiene un espíritu, hermano, de gracia. Gloria al Señor. Pero con los soberbios todos corremos y le oímos, porque no queremos pleito, no queremos contienda, no queremos, hermano. Gloria al Señor. Enredo, gloria a Cristo. Bendito su nombre y mire lo terrible. Pero lo terrible no es que nos separa de los demás. Lo terrible es que Dios no nos atiende. Dios no nos escucha. Dios, hermano, nos pone una X. Hasta que sepas a ser humilde y vengas con un corazón contrito y humillado, yo te abro la puerta. Mientras tanto, te la cierro. Gloria al Señor. Y luego dices que ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Ese hermano no tiene amor. Gloria al Señor, porque los malos son los demás. Uno, el, el que anda con soberbia, él es el bueno y todos los malos. Miren lo que dice Deuteronomio, hermano. Y ya con esto finalizo, ya se los voy a dejar de tarea para que sigan leyendo. Deuteronomio, verso 17. Gloria al Señor. 17, versículo 12. de los nervios que ya tengo que terminar miren y lo encuentro gloria al Señor de, de, Deuteronomio 17 lo vamos a leer del 12 en adelante y el hombre que procediere con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez al tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensorbecerá. Porque Dios atiende al humilde, pero al altivo, al soberbio, de lejitos mejor. ¿Por qué? Porque le dice: El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios al, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. O sea, bien sencillo. Pero hasta que no tengas humildad para postrarse ante mí, yo lo recibiré. Pero mientras tanto que ande con altivez y soberbia, no se puede, hermano, mostrar delante de Dios. Porque aquí el salmista David dice, si anduviere, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué, qué difícil es, hermano que nosotros mismos separemos la presencia de Dios, que nosotros mismos distanciemos a Dios de nosotros por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, por nuestra pro, por, por, por no tener humildad en nuestro corazón. Y luego el salmista David empieza: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria al Señor. Las promesas de aliento y liberación que se dan en estos versículos no solo son para David, sino para cada uno de nosotros que nos mantengamos en humildad de corazón y en servicio a un Dios santo. Así es que que el Señor le bendiga y que el Señor nos ayude a mantener humildad en nuestro corazón, hermano. Gloria al Señor, para buscar al Dios que esté en los cielos, pero que también mora en nuestro corazón. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por.